Sobre todo con los ligues. ¿Por qué nos obligan? ¿Entendés? Es un buen recurso de seducción. Hola amigos de Vogue, soy Lali y les voy a contar lo que llevo dentro de mi bolso. A ver, bueno, mira, pieza fundamental en la salud sexual de cualquier mujer y sobre todo cuando viajas muchísimo. Esto es un satisfier. Como dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, este es el mejor amigo de la mujer. Charlas enteras de horas con mis amigas con respecto a lo que sentimos por él. Es una historia de amor que una tiene con su intimidad. Esto es una pieza fundamental en la vida. Siempre llevo una libretita conmigo en los bolsos porque siento que uno baja mucho mejor las ideas en papel que escrito en un teléfono o en una computadora. Vas mirando y te encontrás una sesión de terapia y a veces lo releo y digo, uff, menos mal que hago terapia. Página siguiente, de la nada, una letra de una canción. Página siguiente, un dibujo de mi sobrino. Y me gusta la vida que queda registrada en una libreta. ¿Viste las típicas escaleras donde vivía Harry Potter? Bueno, ahí tengo lleno de cuadernos, cosas, y hay de estos millones. De hecho, hace poco me encontré con una libreta que era de hace mucho tiempo y cuando miré lo que había dentro, me, como decimos en Argentina, flasheé. Pero es lindo tener eso. Siento que es parte de quién fuiste, ¿no? Y que te va a acompañar siempre. Esto, te preguntarás qué es. Esto es una golosina de Israel. Está en hebreo, como verán ahí. Y yo soy muy fan de exactamente esta golosina y tengo la suerte de que a la mayoría de los lugares a los que viajo a trabajar, siempre hay alguna fan de Israel que sabe que me gustan y vienen a donde sea que esté y me traen muchos de estos. Así que suelo tener en la cartera siempre perdido por ahí una golosina israelí. Es increíble. Son de chocolate, pero es un chocolate israelí. No sé ni qué dice. Mirá si dicen, no lo comas, morirás. Imagínate. El primer viaje en avión que hice en mi vida, de mi barrio, directo a Israel, cuando tenía 11 años. Es un lugar al que fui 13 veces a lo largo de estos años, a hacer conciertos, a trabajar. He tenido la suerte de conocer un poco más y gran parte de por qué lo quiero mucho son sus golosinas. Intercambiaría bolso con la Rosalía. La Rosy me da que tiene cosas divertidas también. Así como yo tengo estas chucherías israelíes, para mí ella tiene chucherías de Tokio. Viste que ella tiene como un lookeo súper pop, súper divertido y me parece que su bolso debe ser cool. Sí, lo vi el de la Rosy. Justo la mayonesa yo no se la voy a usar. Justo no me gusta. A ver. Ah, bueno, mira. Yo soy fanática, muy fanática de dos prendas importantes para mí en un outfit. Una son los zapatos y otra son los anteojos. Los lentes. Muy fanática. Tengo un mueblecito de varios cajones y elegí estos. Son de los últimos, así que me compré y son los protagonistas de mi último videoclip, Motivation. Así que me recuerdan a mi último single y aparte están muy guays. Bueno, son súper 2000eros, ¿no? Es muy definitorio una gafa fuerte. Puedes estar de tirantes blanco, un jean y unas gafas y estás como súper bien vestido, siento. Aparte, yo considero que tengo cara de gafa. Viste que hay caras que cuesta. A mí, normalmente, cualquier gafa, no sé, debe ser el formato de mi cara, no sé. Pero normalmente me gusta cómo me quedan, las más pequeñas o las más grandes. Si mirás las que tengo, suelo ir a por las que son así grandes, ¿ves? Bueno, supongo que esto es como una obviedad, pero soy muy fanática de los chapsticks. Me pone muy nerviosa como no tener los labios hidratados en general. Hay problemas más importantes en la vida, pero ese es uno para mí. De hecho, los labiales que son como tan mate, tan secos, normalmente no me gustan. Los uso más para fotos o para como un efecto puntual que querés con ese tono, pero normalmente cosas muy hidratantes, más gloss. Bueno, esto es fundamental. Chicles, a todos lados, siempre. No sé si adicta, pero me gustan mucho los chicles. No me des un chicle de sabor a fruta porque me mato. Siempre es menta. También siento que ayuda un poco a la ansiedad, si estás currando, si vas y venís, si estás con muchas cosas, como que es un compañero, un poco. Y aparte, yo no sé si vos sabés, pero yo soy famosa por algo que se llama el chapetour, que es que en mis conciertos nos damos besos con mis dancers, hay cuadros de baile donde se suceden ciertos besos y hay que estar preparado, hay que ser buen compañero. Fundamental para todos, pero si sos cantante sobre todo, siempre tener un pañuelito de seda, un pañuelito que puedas cuidarte la garganta porque muchos aviones, muchos aires acondicionados. Yo, por ejemplo, vengo del verano total en Argentina y pasé al frío total en nada.
Tengo varios, diferentes, cortitos, gigantes. A veces exagero, a veces medio de moda, pero siempre está bueno tener uno cerca. También te deja acompañar esto con un inhalador, que en realidad es un vaporizador, pero que te hidrata las cuerdas, que las profesoras de canto es lo primero que te recomiendan que te compres, y vas ahí con eso, con tu pañuelito, y si tienes que recuperar un poco la voz, es bastante mágico y fundamental. Así que hay que armarse un kit para la voz. Esto es como una obviedad, pero ¿quién nos lleva su teléfono hoy en día? Que es un problema un poco, ¿no? Que no podamos vivir sin esto, pero es que no podemos. El teléfono a todos lados, y ya no solo por una cuestión de redes, de estar como informada de qué pasa del mundo, sino porque por mi trabajo estoy casi siempre o mucho tiempo fuera de casa y para mí es la conexión directa con mis padres. Hablo con mis sobrinos, me entero de la vida de mis amigos mientras no estoy ahí. Pero creo que WhatsApp es lo que más uso. Odio los grupos igual. Trato de evitarlos, pero hay algunos que no se pueden evitar. Y soy amiga de los audios, pero soy muy respetuosa del tiempo de un audio. Un audio más de 2 minutos, ya llamame. Lo que tengo de fondo ahora, estuve 10 días en la playa con amigos entrañables. Es un atardecer, pero uno sabe lo bueno que estuvo ese atardecer. Y de fondo tengo el casco y todo el logo de mi tour, de Disciplina Tour, que es rocker. Bueno, y este casquito, que representa tanto para mí porque fue quizá el año musical más precioso de mi vida, en honor a este año tengo tatuado acá mi casquito. Bueno, quiero que valoren este momento, porque yo no suelo decir qué perfume uso. Y pasa algo muy bonito, que a mí me gusta que suceda, que es que la gente cuando me saluda me dice, esto es olor a vos, así que ya no lo voy a poder cambiar por mucho tiempo. Lo uso hace muchos años. Es un Dolce Gabbana. Datos. Hay como una coreografía. Hago como 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, que son como 23 en realidad. Me pongo mucho perfume. Tiene power, tiene como una personalidad, es como fuerte. No me gustan tan de veranito, fresquitos, como que tengan más cuerpo. Eso, ¿viste? Como que lo sientas y no se parezca a otro. Bueno, esta chain me gusta muchísimo. Puede que la vean en muchísimos looks, porque no solo que siento que va con todo, sino que ya es como que le tengo, ¿viste? Cuando le tenés cariño a una cosa, queda bien mezclada con todo. Si yo me pongo esto, que es más glam, pero me ato una cinta negra o le pongo otras cadenas arriba como que la acompañen, siempre va a ir bien y te da como un toque, hay un charm. En mis maletas siempre vas a encontrar el neceser con anillos, cadenas, cosas más urbanas también, más cadena de cadena. Urbanizar las cosas glam es quizá lo que más me gusta. Si estoy demasiado arreglada me pongo una cap o me pongo algo más tranqui en los pies y viceversa. Eso me parece lindo de lookearse. Pequeño y útil neceser con maquillajes básicos. Yo, por ejemplo, no uso base, no me cargo mucho la cara cuando no tengo que trabajar porque me maquillan mucho para trabajar. Entonces, prefiero como cositas suaves. Iluminadores. Primero me hidrato mucho la piel y me cuido mucho la piel. Me saco el maquillaje siempre, aunque esté cansada, aunque eso es clavísimo, clavísimo. Algo para los labios, por supuesto. Un poquito de corrector como para emparejar el tono de la piel, para que no haya rojitos y cositas y si tenés un poco de ojerita, que yo tengo. Un colorete, fundamental. Y aquí tenemos, por si justo hay un plan en el que querés estar un poco más power. Y esto es lo más fundamental, quizá, de la vida, que es la máscara de pestañas. Vos podés no tener nada, pero te pones máscara de pestañas, ya estás. Estás listísima. Bueno, amigos, espero que la hayan pasado increíble. Yo la pasé increíble. Espero que se hayan divertido con las cosas que tengo en mi bolso. Y nos vemos muy pronto, seguramente, aquí en Vogue.